Ahí está, ya lo identificó, son las crónicas urbanas. En esta edición tenemos la historia de un amante de la educación ambiental. Desde pequeño soñaba con tener un águila y ahora no se separa de ella. Es una aguililla rojinegra, el mismo tipo de ejemplar que de niño avistó Juan Enrique Bautista. Fue un día que salió de su casa en la colonia del Arenal y pedaleó hacia la parte de atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces soñó con tener un ejemplar y supo que esa ave tornasolada era un símbolo mexicano que debe ser reservado, como lo haría años después. Empezó porque yo siempre he vivido en casa de ustedes por el aeropuerto. Y algún día me dijeron que habían nidos de águilas ahí. Y dije, ¿cómo puede ser que haya águilas en la ciudad? Y salí en mi bicicleta a los 8 años. Y así como está aquí aperchada en el árbol, se me perchó un águila y me abrió las alas. Yo me quedé, oh por Dios, wow. Entonces para mí eso fue una experiencia increíble de que... ¿Y te queda en la memoria esa imagen? Sí, la memoria y en el corazón. Finalmente, en el año 2013, llega Kia, que antes estuvo con sus papás en un centro de manejo ambiental, mientras Juan Enrique aprendía y preparaba los registros legales. Llegó Kia en octubre del 2013, pues ya empezamos a ir al parque, así vuelitos cortitos, o sea, todo el proceso de adiestramiento. Eso era un gusto para mí, entonces venir aquí, mi sueño más grande era el de ahorita, ¿no? O sea, poderte venir aquí al campo, hace una tarde fresca y que fueras caminando y ya te fueras siguiendo, eso fue como un sueño ya logrado. Y después de salir con ella, se afianzó su interés por la educación ambiental en diferentes ámbitos y en 2016 aceleró su campaña. ¿Cuál es tu misión en general? Mi visión es crear conciencia en el mayor número de personas posibles de que el medio ambiente tiene importancia y que debemos protegerlo, nada más. ¿Kia es como tu hija? Casi. A diferencia que Kia puede llegar a vivir hasta 25 años, es como un bebé de 25 años. O sea, si vas de vacaciones, va. Si vas a salir con tu amigo, tu novia, va. O sea, Kia no la puedes dejar, tienes que estar con ella 24 horas. Justamente para crear el vínculo. ¿Tienes todos los permisos? Todo, todo y más. ¿De dónde viene Kia? Kia es una onomatopeya. Una onomatopeya es un sonido que se escucha, se pronuncia igual que se escucha. Entonces, Kia es... Kia y yo vamos a las escuelas, a las primarias, y damos la clase, que es que los niños la vean volar, y les explico salón por salón. Cuando cargas a Kia y la ves a los ojos, te chipea, o sea, te cambia el chip. O sea, eso te genera un sentimiento bonito y una conexión y enlace con la naturaleza. Y aquí está la dupla formada por Kia y Juan Enrique, quien ha llevado a sobrevolar desde el frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro al Templo Mayor, entre otros espacios. Y nadie le quita la idea de que esta aguililla desciende de aquella que simboliza el escudo nacional. Ven, Kia. Conoce su esfuerzo y trabajo. Ha recibido las distinciones de International Director de Church the Light of the World. Samuel. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza.
entre otras demandas del pueblo, que se llevó a cabo la revolución. ¿Sí? Pues muy buenas noches, soy el doctor Jebaric, Juan Enrique Bautista Rico. El día de hoy nos otorgan el doctorado honoris causa. Este es un gran galardón porque Kia, ella, de hecho el galardón es ella, las medallas son de ella, literal, solamente las cargo. Esta vez una visita que ha tenido la ocasión de hacer una gran aportación al medio educativo y al medio natural. Se han logrado llegar alrededor de casi 500,000 de niños en sus primarias. Se logró hacer gran trabajo en el cuerpo diplomático, en el cuerpo legislativo y con el mismo presidente. De hecho, es importante recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente quien dio su voto de confianza para que nos otorgaran este doctorado, al mismo tiempo de toda la trayectoria que aquí ha hecho, declarándola como águila oficial y símbolo de México. Ningún programa ecológico puede ser posible si primero no se educa a las personas. El águila sobre el metro de la ciudad nopalera es la señal sagrada. ¡Sí, sí, sí! ¡Es real! Causó revuelo esta fotografía, tanto así que hasta el INAH confirmó la señal sagrada a través de la Nacional de Antropología e Historia dice, confirmamos que el águila sobre el metro nopalera es la señal sagrada por si dudaban de vivir en la gran Tenochtitlan. ¡Bien! Y aquí es donde se pone increíble la cosa. Regresamos a Felipe Calderón. ¿Eh? A Felipe, al parecer, también le impactó muchísimo la imagen. ¿Qué onda con esta imagen? El águila real, que ha estado presente en la historia de nuestras banderas, tiene una gran importancia para los mexicanos. Es un símbolo nacional cuyo origen se remonta a la fundación de México Tenochtitlan. Hoy el águila real también es símbolo del compromiso con la conservación de nuestra riqueza biológica y natural. Por eso trabajamos para garantizar la preservación de esta especie que estuvo en peligro de extinción. Algunos se logran incorporar al medio, aprovechando pues, los recursos que tenemos disponibles en la ciudad, ¿no? La lucha por conservar al águila real nos recuerda que solamente actuando con visión y con responsabilidad podemos conservar aquello que nos da confianza y orgullo. Así que si usted ve una, no las agreda. Y disfrute este hermoso espectáculo de la naturaleza en la Ciudad de México. La buena noticia es que con la participación de la sociedad civil y las Secretarías de Defensa Nacional y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 2012 a la fecha, se ha incrementado el 75% el número de parejas reproductivas de águilas reales.
que muy poca gente sabe es que aquí tenemos una gran reserva natural. Acá está la UNAM y así acá está el Politécnico. Vean nada más la distancia y el tamaño de lo que implica la reserva natural con todo y sus lagos. Vamos a quitar lo que está sucediendo ahorita, esta reserva natural. Y lo que ahora vamos a tener es esto. El nuevo aeropuerto. Como vemos, la reserva solamente quedaría esta parte, mucho más contaminada. Logró su propósito de que regresaran aves, pájaros migratorios. Más allá del debate de la corrupción, tenemos que debatir qué le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. No podría funcionar el aeropuerto con el lago por los pájaros. Entonces, tienen que desaparecer el lago y desde luego tienen que emigrar las aves. Entonces, para que ya no lleguen las aves al lago, pues hay que quitarles el agua. Tocó el tono a esta ave. Es una aguililla rojinegra, es una especie totalmente endémica de México. Que la gente sepa que esto es una reserva ecológica. Yo pensé que solamente las reservas existían en África. Nunca me imaginé que la Ciudad de México tuviera. Sea con la naturaleza. Gracias. Les hablo acompañada de Enrique, de qué águila, esta águila se llama Kia, y solamente para hacer conciencia de que la paz no solo entre personas, la paz es también con la naturaleza, preservémosla. Muchas gracias por escucharnos y les hablamos desde el Senado de Junio. Muchas gracias. Desde las aulas es una temprana.
mover de verdad la conciencia ecológica de todo México. Vean más qué maravilla de animal, qué rico, qué pasivo, qué lindo. Inclusive un criadero de águilas, ¿no? Tenía su zoológico. Sí, tenía zoológico. ¿Cree que alguno de los tlatoanis o alguno de los caballeros águila pudo haber practicado el arte de la... Bueno, tal vez no se tería como tal, sino el manejo y adiestramiento de aves rapaces? Yo creo que sí. Sin duda. Sí, tenían animales domesticados. Una pregunta, ¿este año van a mencionar a las águilas? ¿Cómo, disculpe? ¿Van a mencionar a las águilas este año en el desfile? No. ¿Por qué no las mencionan? No sé, pues no, nunca se ha hecho. ¿Por qué? Pues la verdad no sabría yo decirle. Nunca lo han hecho. ¿Nunca mencionan cuántas águilas participan? No, nunca, ni de nosotros, ni del heroico, ni de nada. ¿Ustedes de cuál agrupamiento son? Colegio del Aire. Ah, muy bien. Repite la prohibición. ¿Qué quieres? Repite la prohibición. ¿Por qué? Por favor. ¿De dónde dice? Por favor. Eso es, si es mal lo que están haciendo, por está favor. Mal. Por favor. Si tú dices que es un este. Por favor. Si dices que es un símbolo patrio, andas haciendo mal uso de él. Perfecto. Andas haciendo mal uso. Oye, hermano, perdón, nada más, danos la explicación por qué el desprecio a nuestro símbolo nacional. Reforcemos nuestros valores culturales, las lenguas, las costumbres, las tradiciones.